Hola amigas y amigos del canal Para Estudiar con Ricardo. Bueno, vamos a hacer cálculo combinado. Por supuesto, lo primero que tenés que hacer es separar en términos. Viste, acá tenés un término, acá tenés otro, hasta acá ves este número multiplicado por este constituye otro término y el tercero acá. Bueno, con 3 cuartos no hay nada para hacer, así que ponemos 3 cuartos. Menos 0,2 periódico. Fíjate cómo lo manejás. 0,2 periódico va a ser, ponés toda la cifra que es 2, nada más, porque a lo que no es le tenés que restar lo que no es periódico, pero lo que no es periódico es 0, así que restarle 0 no hay problema. Bueno, no se puede, sigue dando 2. Y lo dividís por un 9 porque tenés una sola posición periódica, o sea, 2 novenos, multiplicado 3 medios. Y esto menos 13 quintos. Sigamos. En este término, ¿ves? Acá es donde vos podés hacer la multiplicación. Pero fíjate qué sencillo. ¿Por qué? Porque 2 se simplifica con 2. Eso es, fíjate que en la multiplicación lo podés hacer nada más. No lo hagas ni en la suma, ni en la resta, ni en la división. En la multiplicación sí podés simplificar 2 con 2. Y acá 3 con 9. Mira, al 3 lo dividís por 3, te queda en 1. Y al 9 lo dividís por 3 y te queda en 3. Conclusión. ¿Cómo quedó esto? Quedó 3 cuartos. Menos, ¿qué nos quedó acá? 1 y 1, ¿no? 1. Y en el denominador nos quedó 3. Y acá nos queda 13 quintos. Bueno, ahora para poder hacer esta cuenta, necesitamos que todas las fracciones tengan el mismo denominador. Acá tenemos 4, 5 y 3, que son 3 números que no tienen absolutamente nada que ver entre sí, ¿sí? Ninguno contiene al otro, así que no nos queda otra que hacer la multiplicación de ellos. Si yo multiplico, ves, 4 por 3 y por 5, ¿cuánto da esto? A ver, 4 por 3, 15, 15 por 4, 4 por 5, da 60, ¿no? 60. Ahí está. 60 va a ser nuestro común denominador, que es 4 por 3 por 5. Bueno, a ver, fíjate vos una cosa. ¿Cómo llegás de un 4 al 60? Bueno, multiplicándolo por 15, por 3 por 5, ¿ves? 3 por 5, 15, por 4, 60. Bueno, por 15, multiplicás por 15, arriba y abajo, ¿eh? Bueno, si multiplicás al 3 por 15, te va a quedar así. 3 por 5, 3 por 5, 15, me llevó una, 3 por 1, 3, y la que me llevé 4, 45, ¿eh? 45 y en el denominador 60, menos. ¿Cómo llegás al 60 acá? Fíjate que 60 al 3 lo tenés que multiplicar por 5 y por 4, o sea, por 20. Bueno, multiplicás por 20, arriba y abajo. 20 por 1, 20, y abajo 20 por 3, 60. Bueno, vamos al siguiente. ¿Cómo llegás al 60 teniendo ya el 5? Ahí falta multiplicarlo por 12, por 12. Al de arriba y al de abajo. Bueno, yo voy a usar la calculadora para no hacerte perder tiempo. Pero voy a multiplicar al 13, epa, voy a multiplicarlo al 13 por 12, dijimos, ¿no? Lo multiplico por 12, 13 por 12, da 156. Y 5 por 12, 12, aquí lo tenés acá, ¿ves? 5 por 12, 60, ¿eh? Ahora sí, que todos los denominadores son iguales, podés hacer la cuenta. 45 menos 20 menos 156, ¿eh? Bueno, yo te lo hago con la calculadora para no hacerte perder tiempo, pero bueno, vos verás cómo lo haces. Todo esto da menos 131, menos 131, 60avos, ¿eh? Menos 131, a ver si hice bien, 60avos. Bueno, gente linda, espero que haya quedado claro. Dudas, preguntas, consultas, me las haces llegar al WhatsApp. Y como siempre, nos vemos en el próximo video. Chau, chau.